Estimados suscriptores y visitantes recurrentes, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión nos gustaría hacer una breve introducción del libro recién publicado bajo el título de El Gran Devorador. Empecemos. Este libro es un trabajo enmarcado dentro del panorama de la cosmovisión tolteca. Tolteca desde su versión amplia y profunda. Como ustedes saben, tolteca no es un grupo étnico, regional o un gentilicio. Tolteca es un rango de calidad humana y espiritual, cuyo significado en su aspecto sintetizado sería el constructor, el arquitecto, el artista o creador de su propio destino. Es un ideal de grandeza que implica la comprensión de que la realidad es plástica y por lo tanto puede moldearse. El ser humano puede esculpir los rasgos convenientes a su propia vida mediante el poder de su voluntad creadora y todo ello en razón de los principios de su filosofía pragmática. Por lo tanto, la cosmovisión tolteca es propiamente la esencia de todo el mosaico cultural del continente de Anáhuac. Quizás, en otro tiempo, esta cosmovisión se denominó de otra manera, sin embargo, la esencia siempre ha descansado sobre los mismos principios, entre los que podemos destacar cuatro de ellos. 1. Todo tiene espíritu. Para un tolteca, la vida está contenida en todo lo que nos rodea sin excepción. 2. El ser humano es un microcosmos. De la misma manera, la verdad absoluta, el conocimiento auténtico se alcanza conociéndonos a nosotros mismos. No hay otra manera. 3. Todo tiempo y lugar es sagrado. Para un tolteca, no hay rutas sagradas, no hay una hora o tiempo sagrado. Todo tiempo y todo lugar puede convertirse en sagrado mientras el practicante le impregna su espíritu o lo nahualiza. 4. La muerte le confiere poder a la vida y le da sentido. Para un practicante tolteca, la muerte es parte de la vida, son dos aspectos que perviven en cada uno de nuestros actos. Si procedemos a realizar todas las cosas desde esta perspectiva, la vida se llena de poder. Y nuestro ser se empodera. Retomando el tema que nos compete, la obra denominada por los nahuales toltecas, El Gran Devorador, es conocida por el mundo académico, el monumento número 9, de acuerdo a la clasificación de la gran arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón. Esta obra también fue adjetivada como el monstruo de la tierra por algunos antropólogos como el estadounidense David Segrob. Y es el principal motivo de estudio del libro en cuestión. En este libro se aborda un poco de la historiografía de la obra del Gran Devorador. Los nahuales le denominan así porque asocian las características y rasgos esculturales del Señor del Tiempo. La equivalencia de la palabra tiempo, en náhuatl, es cahuitl, y en su versión maya tolteca, es cahuil, o Señor del Tiempo. El tiempo es una fuerza, un vórtice de energía oscura, una entidad energética, que se encuentra en el centro de la manifestación cósmica y detrás de ella, en otras palabras, el tiempo en realidad se encuentra en la parte incognoscible del universo, es el poder inmanifiesto, la energía detrás de la creación. Esta denominación obedece a la singular manera de concebir el tiempo desde la cosmovisión de Anáhuac. El tiempo está ligado a la rueda del Tonali, o la rueda del destino, y ahí es donde nos encontramos girando y cumpliendo ciclos eternos que nos mantienen cautivos. El centro de esta rueda es Cahuitl, o la acepción mística del tiempo. El libro plantea uno de los desafíos más prominentes de los sabios nahuales, cómo salir del dinamismo de la rueda del destino, o Tonali. ¿Cómo acceder al centro, al tiempo? ¿Qué capas tenemos que atravesar para alcanzar ese vórtice o sol negro? ¿Qué técnicas nos pueden conducir a esa grandeza cósmica? El libro también hace una equiparación del Señor del Tiempo, Gran Tiempo, o Gran Devorador, conocido en el Tíbet como Maha Kala. Se remonta a las enseñanzas prebudistas de la escuela Bonpo, que fueron exportadas por los nagamayas hacia la era del cuarto sol, es decir, hace más de 8000 años. De acuerdo a los sabios nahuales, el monstruo de la tierra fue un artefacto tecnológico para experimentar la mística del tiempo. En este contexto, los sabios nahuales lo utilizaban para 1. Vincularse con la dimensión del silencio. 2. Alcanzar la dimensión cero. 3. Recrear el mito de la creación universal. 4. Alcanzar mayor longevidad y salud.
Otro atractivo del libro es que hace un esquema y explica cada símbolo de la obra El Gran Devorador o el Monumento Número 9 con sumo detalle. Asimismo, hace alusión a uno de los genios científicos, quien más se acercó a la cosmovisión de los antiguos sabios de la Náhuac respecto al espacio-tiempo. Nos referimos al genio serbio, Nikola Tesla, quien afirmó: "No se curva el espacio, sino la mente humana que no puede comprender el infinito y la eternidad". Por otra parte, desaprobó la teoría de la relatividad al agregar: "El espacio curvo es el caos no es música". Einstein es el mensajero de la época de ruido y de furia. Fin de la cita. Si tienes interés en conocer esta interesante temática, les recomendamos leer y estudiar el libro, El Gran Devorador. Secretos Olmecas sobre el tiempo. Estoy seguro que te ayudará a profundizar en tu camino hacia la liberación espiritual. Les agradecemos haber permanecido hasta el final y los invitamos cordialmente a suscribirse, apoyarnos con un like, compartiendo y comentando. También, los invitamos a visitar otros de nuestros videos, a visitar nuestra literatura, en donde pueden hallar detalles del sistema cognitivo y filosófico heredado por las escuelas iniciáticas del conocimiento tolteca. Recuerda que el tiempo es cíclico y circular, no es la ilusoria línea, conformada por un pasado extinto y un futuro inexistente. El tiempo es el eterno presente. Si luchas por mantenerte ahí, con todo tu ser, tu Nahuali se manifestará tarde o temprano, y en ese instante, la ansiedad, el miedo, la depresión, el estrés y todos los agregados psicológicos de los nuevos tiempos desaparecerán. Eso es todo. Hasta pronto.